Eso, cavernícola. El día de hoy nos dirigimos a la agencia Kawasaki, donde le haremos el mantenimiento de los 5000 kilómetros a esta mamalona y aprovecharemos para echarle un vistazo a la nueva ZX6R 2022, la cual espero que algún día sea mi futura moto, si me llego a pegar la lotería, claro. En el mantenimiento de los 1000 kilómetros me cobraron 40.000 colones y en teoría, esta vez deberían cobrarme exactamente lo mismo. Yo solamente estoy cruzando los dedos para que me cobren lo mismo y no me salgan con que esta vez me van a cobrar 60.000, 80.000, 100.000 o más, porque con la otra moto que yo tenía una vez me pasó. Bueno, gente, ya vamos llegando a la agencia donde podremos morbosear la ZX6R. Ya casi la pueden ver. Y por favor, deséenme suerte, que no quiero pagar tanto. Bueno, llegamos y pueden apreciar la Ninja 400, su hermana mayor y la mamá. Y ese guapo soy yo. No, se me haría una vuelta. Cualquiera de los dos. Una fotillo. Gente, vean qué pasada. Wow, vamos a encenderlo. A ver qué tal. Listos, gente, ¿están listos para esto? En 3, 2, 1. Madre. Ay, madre. Demasiado poder para la vida. Bueno, ya me entregaron mi Ninja 400. Y vamos saliendo de agencia Kawasaki. Al final me cobraron 44.000 colones, como 4.000 colones más que la vez pasada, y parece que todo bien. Entonces, excelente, vamos a meterle gasolina, que tiene hambre. Bueno, ya le hicieron el cambio de aceite, cambio de filtro, ajuste de clutch y no sé qué otras cosas más, pero se siente deliciosa como siempre. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, que disfruten las tomas que hice de la ZX6R y nos vemos en otro video. Hasta luego.